el Santo Cristo, patrono de todos los tachirenses. Amigos de Radio Natividad, de Natividad TV, continuamos en este programa especial en honor al Santo Cristo de La Grita. Estamos en el santuario, acompañando una vez más a la peregrinación, a los peregrinos, y ahora con el Padre Johnny Zambrano Montoya, que nos acompaña. Padre, bienvenido a este programa especial para comentarnos más sobre la historia, detalles de la devoción. También el Padre Johnny, que también es de La Grita y es conocedor de esta devoción, y de primera mano nos puede decir sobre el crecimiento de esta devoción. Bienvenido, Padre. Bueno, muchas gracias, Padre Joan. Gracias por la oportunidad de compartir esta experiencia bonita de fe de nuestro pueblo y de la iglesia. Padre, en la infancia, en La Grita, ¿qué recuerda de esta devoción hermosa al Santo Cristo? Bueno, desde muy pequeño, en la infancia, pues recordar nuestros abuelos, ¿no? Siempre esa riqueza espiritual que nuestros familiares nos fueron inculcando a través de la devoción, siempre acá en la Basílica. Tuve la oportunidad de, pues, vivir allí dos cuadras cerca de la Basílica y compartir desde niño, pues mis abuelos me llevaban allí a rezarle al Santo Cristo, esa devoción que seguramente ellos recibieron también de sus padres. Ha sido importante esta transmisión de los abuelos, en el caso particular, pero también en las otras familias de La Grita, esto se ha transmitido y por eso vemos a jóvenes que incluso en las procesiones, en la bajada del Santo Cristo o en la procesión del día principal, a jóvenes que acompañan, seguramente por esta tradición de los abuelos de transmitir la fe. Sí, seguramente, recuerdo que luego ya de joven, pues con mi familia y así también con los amigos, ¿no? Es muy importante siempre con el grupo de amigos que uno pueda tener allí en la escuela y luego en el liceo. Tener la oportunidad de ir a la procesión, de asistir a, sobre todo este mes de agosto, uno recuerda también ahora que junto con esos amigos que regresan por tiempo de vacaciones, la oportunidad de encontrarse en torno a las peregrinaciones que se van organizando cada año. Padre, ¿cómo ve la gente de La Grita el crecimiento de esta devoción? Bueno, antes era tal vez solamente particular para esta comunidad que se ha hecho grande, se ha extendido para todo el mundo. Bueno, recordando la memoria de un gran hombre de Dios, Monseñor Luis Abau Buitriago, recuerdo que en los últimos años él fue transmitiendo ese deseo de que la tradición de fe al Santo Cristo fuera creciendo, y también con la presencia de Monseñor Mario, con todo este proceso de las peregrinaciones organizadas ya de una forma un poco más desde la piedad popular, fue creciendo, y siento que la oportunidad para muchos de los que viven acá, tanto de los que vienen de otros lugares, ha ido acrecentándose y ha sido, pues, una riqueza, porque siento que el Santo Cristo se ha convertido no solamente en un ícono para el Táchira, sino para Venezuela y también el mundo. Si debemos numerar los puntos más importantes de la devoción, ¿qué podríamos mencionar? Bueno, pienso que son tres puntos importantes. El primero es la fe en el Hijo de Dios, ¿no? El Santo Cristo nos muestra en esa talla que Fray Francisco en el año 1610, pues elabora, producto del terremoto, nos muestra el Hijo de Dios que con sus brazos abiertos nos espera. Es el primer signo, ¿no? El Hijo de Dios que con sus brazos abiertos nos espera. Segundo es la presencia del amor de Dios, ¿no? Ese rostro sereno nos muestra un Dios que ama y que espera allí. Y en tercer lugar, pienso que la experiencia de fe, del amor, junto con la misericordia, ¿no? Porque es ver también allí que a pesar de la dificultad que es el martirio de la muerte en cruz, Dios perdona y está con los brazos abiertos para recibir tanto los que no creen en Él como aquellos que creen y que manifiestan esta fe. El rostro sereno es el que atrae a tantas personas, un Cristo sufriente pero sereno. A veces el obispo hemos escuchado en sus reflexiones que nos llama a vivir desde nuestras dificultades la serenidad que Dios nos da, que es la confianza, es la fe. ¿Será esto lo que atrae a tantas personas, a miles de personas de varias partes de nuestro país y otros lugares del mundo? Bueno, particularmente siempre me ha llamado poderosamente la atención la serenidad del rostro, ¿no? Tanto que en la oración y en el himno oficial se habla del Cristo del rostro sereno. Es imposible pensar en la muerte de un ser humano de esa forma, donde haya serenidad. Eso nos muestra, pues, la actitud que tenemos que imitar de Jesucristo. ¿Cuál es la actitud? La serenidad en medio de las dificultades.
¿Cuáles deberían ser los frutos para los peregrinos que vienen hasta el Santo Cristo? Bueno, los peregrinos ellos mismos han manifestado a través de diferentes entrevistas o la oportunidad que uno tiene de hablar con ellos, que el primer fruto es ser escuchado, ¿no? Uh-huh. Ellos vienen porque vienen con sus necesidades, con sus peticiones, ser escuchados. En segundo lugar, es sentirse también amados, ¿no? Porque el llegar hasta acá con el cansancio propio de la peregrinación, se sienten amados por Dios a través de esa escucha. Y en tercer lugar, siento que es el sentirse iglesia, ¿no? Ajá. Esa iglesia con sabor a pueblo, porque no se camina solo, o no se peregrina solo, uh-huh. sino en comunidad. Hemos visto que son grupos los que van asistiendo al santuario, entonces lo hacen de esa manera, porque es la comunidad, la iglesia que camina y que peregrina al encuentro de Cristo. Bueno, es una oportunidad para encontrarnos con el Santo Cristo cada año, pero el Padre que es de la Grita, tal vez puede darnos el testimonio de que durante todo el año, todo el mes vienen peregrinos, tanto a la Basílica como al santuario también. Sí, es constante. Pienso que a través de la expansión de esta tradición por parte de la iglesia tachirense, de la cabeza de nuestro obispo, los sacerdotes, en cada una de nuestras comunidades parroquiales, se ha venido manifestando este ícono. De por sí, el año 2006 es declarado patrono del Táchira. Ajá. De esa manera, pues se ha manifestado que no es solamente un ícono de la Grita, sino es del Táchira, protector, es decir, que es protector y patrono. Quiere decir que todos pues, recurrimos a él en búsqueda de solucionar y de pedir por tantas necesidades y también pues manifestar nuestro agradecimiento. Siempre hemos escuchado la petición de muchos del interés de que sea patrono de Venezuela. Seguramente hay algún procedimiento especial que deben seguir las autoridades eclesiales, pero particularmente cada cristiano, ¿cuál debería ser nuestros pasos como cristianos, como bautizados para extender más esta devoción al Santo Cristo? Bueno, yo pienso que eso es la voz del mismo pueblo de Dios, ¿no? A medida cada año vemos que acrecienta el número de peregrinos, que acrecientan no solamente por esta fiesta, sino a lo largo de todo el año, vemos que acá en el santuario, la tradición y en la basílica, cada domingo vienen personas de diferentes lugares a lo largo del año para manifestar su agradecimiento por un favor recibido o simplemente, ¿no?, es manifestar un acto de fe, ¿no?, que lo hacen desde esa presencia de venir hasta acá. Yo pienso que el mismo pueblo a lo largo del tiempo, así como lo fue haciendo durante estos 407 años, 408 años, 9, 10, lo que el Señor nos tenga pues para poder disfrutar de esta presencia de Cristo en la cruz, pues creo que el pueblo de Dios va a ir dando manifiesto de que esa fe trasciende incluso el Táchira y llegará a Venezuela y por qué no el mundo. Padre, y en el aspecto sacerdotal también para la Grita y para toda la diócesis, ¿qué importancia del Santo Cristo, su imagen para nosotros, bueno, los sacerdotes? Yo pienso que un sacerdote se configura a Cristo, precisamente Cristo crucificado, ¿no? En cada Eucaristía celebramos este sacrificio y conmemoramos este regalo de Dios a través de quedarse allí en la Eucaristía. Es el sacrificio de ese Cristo amoroso que clavado en la cruz se ofrece por nosotros. Uno como sacerdote pues se configura a él, ver ese Cristo que con la característica de la serenidad, de la misericordia y del amor, creo que un sacerdote debe manifestar eso en su trabajo diario. Padre, ¿qué piensa de estas personas con su peregrinar de 15 horas, 18 horas? ¿Qué piensa de estas personas? No, realmente ¿qué es valor sorprendente. Tiene para todos también. No, es muy sorprendente ver cómo niños, incluso ancianos, ¿no? Hay algunos que uno se encuentra y que realmente uno dice, esta persona con esta edad, caminar tantas horas. ¿Qué es lo que mueve? Uno cuando les pregunta, el común denominador es, lo hago por fe. Lo hago por fe. Es decir, la fe trasciende edad, estado de salud, distancia. Y esto es un gesto muy bonito porque por fe se hace posible que podamos peregrinar al encuentro de Cristo atravesando montañas, atravesando carretera, atravesando ríos, lo que Dios ha colocado a lo largo del camino. Cada peregrino lo hace con profunda fe y eso es lo que mueve realmente este acto de amor a Cristo. Padre Johnny, de manera personal, ¿qué le ha marcado en el Cristo? ¿Alguna experiencia que recuerde? Bueno, siento desde muy niño, cuando tomé la decisión de ir al seminario, sé que frente al Cristo le pedí que me diera el discernimiento y la sabiduría
para poder saber si este era mi camino. Le dije que lo confirmara con algunos hechos, acciones que a lo largo de mi proceso formativo pues se fuesen dando. Y creo que, bueno, ya estando consagrado como sacerdote, es un signo, ¿no?, que sí. Él quiso, a través de esta tradición bonita desde mis abuelos, luego mis papás y luego a lo largo de también de mi infancia, adolescencia y juventud, acá junto con mis amigos, pues fue acrecentando. Y creo que allí viene la respuesta a esa pregunta, ¿no? Creo que Cristo ha respondido a través de mi propia vocación. Padre, ¿algún mensaje para los peregrinos, estos que en las próximas horas seguramente se animan también a venir al santuario del Santo Cristo en la Grita? Bueno, sé que son muchos los que vienen en camino, los que ya han llegado, los que están ya acá en el santuario, luego de llegar pues descansando, que todo esto lo hacemos con profundo espíritu de fe. Lo hacemos para agradecer a Dios tantas bondades y para reconocer de Él que es el providente, Dios provee siempre, escucha nuestras necesidades y con los brazos abiertos nos está esperando. Bueno, estas tomas las hacemos desde la capilla de la Casa de Formación, que es acá mismo en el santuario. Y a esta hora, en nuestra diócesis de San Cristóbal, estamos viviendo un momento de oración especial que ha invitado nuestro obispo diocesano. Invitamos al padre Johnny para que dirija esa oración, acompañando al pueblo que ya ha encendido esa luz. Y si no la ha encendido, le invitamos a que encienda la luz, a que encienda esa vela, ese cirio que nos recuerda la presencia de Dios, la luz del Espíritu Santo, el amor del Cristo misericordioso, de este Santo Cristo de la Grita que nos ama. Les invitamos a que tome su vela, si la tiene a la mano, su cirio, que lo pueda prender. Si no tiene, puede encender una linterna. También desde esa experiencia de fe, ¿no? Pienso que la luz, el Señor ha dicho, yo soy la luz del mundo. Y ¿no? Si no tiene nada a la mano, recuerde que también es luz. Es luz, claro. Hemos sido llamados a ser luz, sí, en medio de las tinieblas. Pues pidamos al Señor, que es la luz, que nos conceda la gracia de poder, con nuestro testimonio, con nuestra oración, con nuestra palabra, disipar las tinieblas. La luz es más fuerte siempre que la tiniebla, pero a veces la dejamos opacar. Que podamos, durante este tiempo de gracia que el Señor nos regala, unidos hoy todos como iglesia, fortalecer nuestras debilidades, encender la luz que por el bautismo hemos recibido, llamada fe, y que realmente Dios, a través del rostro del Cristo que veneramos en esta tierra de gracia, en la Jerusalén del Táchira, nos dé la gracia de poder siempre ser luz ante la oscuridad que se nos presente. Y la bendición, Padre, por favor, para todos nuestros oyentes. El Señor esté con todos ustedes, con tu espíritu, y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe y les guarde siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Johnny, bueno, gracias, hermanos, Padre Joan, por estar con nosotros en esta programación especial de Radio Natividad.